El orgullo es el levantarte cada lunes y saber que 5.000 personas pasaron el fin de semana por alguna de las instalaciones y de las actividades que tú programas. Algo diferente al ocio tradicional. Una experiencia muy bonita y aprendes mucho. Si me faltara el abierto, pues me faltaría algo, porque es, no sé, es una forma de vida, la verdad. Desde dentro lo vives, es un mundo 24 horas. Abierto hasta el amanecer es pues, una asociación juvenil que desarrolla diferentes proyectos, ¿no? El más conocido, que se llama también Abierto hasta el amanecer, ofrece una alternativa de ocio pues, a los jóvenes de Gijón para que puedan elegir otras formas de pasárselo bien, ¿no? Es un programa de ocio alternativa para el que no quiera salir de noche o no tiene por qué ser todos los fines de semana, pero oye, que un fin de semana dice, oye, no me apetece salir siempre de fiesta, tal, pues que vaya a un centro con sus colegas o solo incluso, y allí puedes conocer a más gente y pues puedes hacer actividades. Tipo de cuero, de bailes, cosillas así. Luego ya pues hay para todos los gustos, hay cosas más urbanas como parkour, skate, graffiti. Casi de todo, torneos deportivos de fútbol y baloncesto, torneos de cartas, que siempre fui de jugar al MUS y de jugar el campeonato del MUS, y luego algún taller de los que me interesaban. Pues a lo mejor de temas de bailes de salón, que hubo alguno, que fotografía. Es todo gratuito, tienen el material, tienen un monitor que les enseña y nada, es todo gratis. Todo lo que hagan se lo pueden llevar a casa. La organización, pues un poco existe una estructura como en cualquier asociación, yo creo, ¿no? Existe el presidente, dentro del programa pues está el coordinador de edición con un coordinador de grandes eventos, que son actividades puntuales, pues actividades más fuertes, como puede ser un maratón de fútbol, de básquet. Después están los coordinadores, hay tres coordinadores, uno por cada barrio. Soy una de las coordinadoras de barrio, Abierto hasta el amanecer. Lleva un poco el equipo de que pertenezca a ese barrio, de personas. Organiza un poco al grupo, lleva tema presupuestos, un poco el control de actividades. Que nosotros lo que no buscamos es que no se salga ni mucho menos, sino que al final tengas una alternativa y pues el viernes puedas ir Abierto hasta el amanecer y el sábado te puedas ir a tomar una copa con tus amigos. Pues a lo mejor una buena manera de empezar también la noche, de no estar 7 horas haciendo lo mismo, de decir, oye, salgo, ceno con los amigos, luego pues mira, hago un taller o voy a clases de baile o juego un partido, me doy una ducha y luego pues hoy vamos con los mismos amigos que jugaste, vas a dar otra vueltina y despides la noche, ¿no? Hay de todo, sí. Hay gente que lo probó y que no le gustó, pero por lo general yo creo que hay una continuidad y que la gente suele seguir. Llevo desde el 2001, creo que fue, sí, por ahí. O sea, llevaré 7-8 años participando. La media de participación supera los 5.000 usuarios por fin de semana, lo que hace pues, ser más de 100.000 usuarios al año, pero bueno, la realidad es que yo creo que es necesario y existe esa demanda, ¿no? La relación al final es de amistad y de colaboración. Un monitor, aunque solo trabaje en un momento puntual dando un taller, sabes que lo tienes para muchas otras cosas. Los organizadores del Abierto, casi todos me conocen ya y esto es como una familia, la verdad. Deseo para el futuro. Que se siga manteniendo el buen ambiente. Oye, que se vayan haciendo las actividades, que sigan evolucionando como está ahora y que eso, que siga habiendo gente como la que lo organiza, que yo creo que hay que agradecérselo. Pues que dure para siempre, muchos, muchos años más. Que dentro de unos años pues hubiese otros jóvenes aquí, en Abierto hasta el amanecer, que siguiesen tirando un poco del carro y que lo pueda ver, ¿no? Que la asociación pues haya crecido, que tengan pues, mayor protagonismo en la ciudad, que el programa funcione pues, muchísimo mejor. Que la gente se anime y que esto vaya más, que merece la pena.